bueno, vamos a pasar a empezar con la carnita de noche, Mari Carmen, y es el panel. Ok. El tema de este panel, que en verdad les digo, va a estar sumamente interesante, es innovación para permanecer en el mercado. O sea que cuando no hay innovación... Oye, hay un libro que se llama Innovar o Morir. Así es. ¿Alguien lo ha leído? Sumamente interesante y de eso habla. O sea, necesitamos estar en constante innovación porque ¿qué es lo único constante en este mundo, en esta vida? El cambio. El cambio. Hay que estar acostumbrados y tenemos que estar constantemente vigentes. Así es. Entonces, si no, pues nos quedamos fuera y en este caso, pues fuera del mercado y una empresa fuera del mercado. Bye. Exacto. Bueno, vamos a continuar y para ello invitamos a que pasen nuestros panelistas, por favor. En lo que se acomodan aquí, les vamos platicando, Mari Carmen, que en esta noche vamos a tener varios reconocimientos. El primero de ellos, por supuesto, es a las empresas. El segundo es a las... ¿Consultores? A la entidad promotora. A la entidad promotora, a los consultores y cerramos pues ya nuestro encuentro latinoamericano. Efectivamente, por eso los invitamos a que en verdad nos acompañen toda la noche. Toda la noche, pero todo el evento. Que no se nos vayan hasta el último. Que en verdad disfruten este espacio. Así es. Y pues vamos a ir presentando a quién nos están acompañando en el panel. Así es. Y en primer lugar, presentar a nuestro moderador, Evodio Sánchez Rodríguez, nuestro director de responsabilidad social del CEMEFI. Bienvenido, Evodio. Venga, tenemos a Gerardo Hernández González, de Comunicación Corporativa y Sustentabilidad de Audi. También nos acompaña Roberto Alejo Garza, Coordinador de Sostenibilidad Corporativa en Softec. Gracias, Roberto. Y tenemos a Laura Tamayo Laris, Directora de Comunicación, Asuntos Públicos, Ciencia y Sustentabilidad de Bayer. Bienvenida. Adelante, Bodio. Gracias, Freeman. Gracias, Marica. Pues, buenas noches a todos y a todas. Gracias por estar en este panel, ¿no? En este evento latinoamericano. Y bueno, pues vamos a aprovechar muchísimo a las tres personalidades que tenemos aquí, ¿no? Laura, Jerry, Roberto, gracias por estar aquí. Y este panel, pues, es de innovación. ¿Sí? ¿Cómo mejorar? Es de tecnología, ¿no? Tenemos siempre esos sentimientos encontrados en la tecnología. Para algunas empresas esto es algo fundamental dentro de sus estrategias, ¿no? Y por supuesto hay otras en donde la tecnología pues siempre nos pone a temblar ese miedo de la sustitución, ¿no? De las películas que estamos viendo donde decimos, oye, pues van a reemplazar. Bueno, tuve la oportunidad de estar ahí en Audi y bueno, la verdad es que yo pensé que solo existían en las películas, pero cuando fui a Audi y vi todo lo que está pasando y vi los robots, de verdad dije, creo que sí, Robocop sí existe, ¿no? Porque la verdad es que me impresionó todo lo que están haciendo. Casi un coche se construye prácticamente ya con puros robots, ¿no? Y el humano nada más viene a checar detalles finos. Entonces, no quiero extenderme, la verdad es que quiero darle la palabra a nuestros tres panelistas, ¿no? Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar sin más con Laura, ¿no? Laura, pues nos gustaría que nos platicaras de qué manera la tecnología ha permitido a Bayer medir, monitorear y comunicar de manera efectiva su desempeño en términos de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Por favor, Laura. Muchas gracias. Gracias a CEMEFI por la invitación. Qué gusto estar el día de hoy con todas y todas esta noche, tanto en vivo como las personas que nos ven. La verdad es que cuando escuchamos tecnología, innovación y sustentabilidad, yo soy de la vieja escuela, entonces sostenibilidad me cuesta todavía, entonces ayúdenme y perdónenme que diga sustentabilidad, ¿me entienden? Entonces, cuando escuchamos estos conceptos, a veces nos es difícil conectarlos. Sin embargo, imagínense cómo debemos de lograr la innovación. La única manera de lograr innovación es teniendo ideas diferentes, es contraponer ideas donde no vamos a entrar en una habitación y nos vamos a encontrar imagínense entrar en una habitación y que nos encontremos con un grupo de señores de 55 años, todos blancos, altos y barbados,
de la misma universidad, del mismo antecedente, de la misma familia, del mismo pueblo. Ustedes digan cómo vamos a innovar ahí si todos tenemos las mismas ideas. ¿Cómo logramos la innovación con la contraposición de las ideas? ¿Cómo logramos contraponer las ideas con inclusión y diversidad? ¿Cuál es uno de los pilares fundamentales de la sustentabilidad hoy en día? La inclusión y la diversidad. No podemos ver la tecnología y la innovación y la sustentabilidad como situaciones separadas en una compañía. Son eslabones que conectan y llevan al éxito a una empresa. Sin sustentabilidad no hay innovación. Sin tecnología no podemos lograr la sustentabilidad, sobre todo, y una parte muy importante en las cuestiones medioambientales, por ejemplo, y allá tu punto. Yo puedo decir, oigan, pues yo, emisiones cero, o consumo de agua cero, miren, todas mis plantas, hice el compromiso para el 2030, como muchas empresas lo hemos hecho, y en ese sentido ya lo tengo, ah, qué bonito, ¿y cómo lo mides? A través de una serie de tecnologías que me permiten comunicar de manera apropiada y decir, haciendo. Pero para mí, de verdad, que lo más importante de esto tiene que ver con la sustentabilidad como corazón del negocio, y en el caso de Bayer nosotros vivimos para la innovación. Si no estamos innovando en medicamentos, si no estamos innovando en productos para el campo, no vamos a triunfar nunca, esa es la carrera. Si no tenemos a la sustentabilidad en el corazón del negocio, vamos a perder. Se va a acabar, game over. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los grandes cambios o una de las situaciones más interesantes que estamos viviendo hoy en el mercado es dejar de ver estos como eventos aislados que permiten el desarrollo de una compañía, pero que no se comunican. Son vasos comunicantes, pero más importantes son consecuencias una de la otra. Entonces, en ese sentido, cuando me dices, oye, pues ¿cómo comunicas? Pues en realidad es que si no tenemos sustentabilidad, si no usamos tecnología para medirla, pues básicamente no tenemos absolutamente nada que comunicar. Muchísimas gracias, Laura. La verdad me quedé con estas ideas de la parte de la diversidad y la inclusión, y tienes toda la razón. Si queremos innovar, tenemos que salir a veces de la caja y tenemos que escuchar esas generaciones, esos, ese contrapeso que hay entre las generaciones y empezar a sacar cosas que no habíamos pensado, pensar fuera del hilo si queremos crear realmente una disrupción en nuestros modelos de negocio. Muchas gracias, Laura, por compartir. Y bueno, pues ahora vamos con Roberto, ¿no?, de Softec. Pues después de esta introducción interesantísima que nos puso Laura sobre la mesa, pues nos gustaría que nos platicaras de cómo ha utilizado Softec la tecnología para promover la sostenibilidad en sus operaciones. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Concuerdo mucho con lo que menciona Laura precisamente en que la sostenibilidad debe formar parte del corazón de la empresa. Y para quien no conozca, en Softec nosotros creamos tecnología y prácticamente buscamos optimizar los procesos a través de la automatización, buscamos apoyar a nuestros clientes en la transformación digital y pues nosotros tenemos que también estar innovando al igual que Bayer precisamente para no quedarnos atrás. En este sentido, también concuerdo mucho en que tenemos que tener nuestros sistemas de medición al día, precisamente porque ya nos lo están exigiendo el mercado, nuestros clientes, los accionistas, entre muchas partes interesadas. En ese sentido, les quiero platicar un poquito de cuáles son aquellos indicadores que nosotros tenemos en Softec que nos abonan a nuestra estrategia ASG, ambiental, social y de gobernanza, precisamente utilizando la tecnología que nosotros hemos desarrollado. Y cuando hablamos de temas ambientales, pues nosotros por ahí desarrollamos una tecnología que se llama Blau Labs, que nos permite precisamente conectarnos a los medidores para nosotros obtener el consumo real de electricidad que estamos requiriendo. Y definitivamente, bueno, esto nos sirve a nosotros para ir monitoreando el consumo energético. Adicionalmente a esto, pues en el tema de eficiencia energética, que para nosotros es muy importante porque pues prácticamente estamos operando 24/7, tenemos servidores conectados, nosotros utilizamos las computadoras que también utilizan electricidad, pues no puedo dejar de mencionar el hecho de apoyarnos en tecnologías verdes, como lo son los paneles solares, en nuestra sede en Aguascalientes, que precisamente nos brinda el 15% de la demanda energética anual para esa instalación, así como el utilizar controles eficientes para la iluminación, para la ventilación y que nuestros centros de datos tengan
diseños de pasillos fríos y calientes precisamente para gestionar de una mejor manera el flujo del aire. En temas sociales hemos desarrollado algo que me enorgullece porque podemos, a través de un análisis predictivo, saber si una persona va a abandonar nuestra empresa y actuar a tiempo precisamente para buscar la retención de nuestro mejor talento. De esta manera, pues está abonando a esta estrategia o este factor principal del área social, que es la retención del talento. Y en la parte de gobernanza, para nosotros es muy importante la parte ética. En ese sentido, hemos creado un sitio web que es integrity.softec.com, en el cual nuestras partes interesadas pueden consultar nuestras principales políticas, nuestro código de ética, nuestra política de diversidad e inclusión, pero lo más importante es que ahí se encuentra nuestra línea de integridad, es decir, nuestro mecanismo de quejas y denuncias. Por ahí nos llegan cualquier comentario por parte de nuestros clientes y en ese sentido pues nos permite a nosotros actuar en consecuencia para remediarlo. Creo que estas tres variables pues definitivamente nos dan a nosotros los datos para poder actuar. Creemos que hemos pasado de ese momento de buenas intenciones al valor medible. Y la tecnología definitivamente nos ayuda a medir, a tener esos datos sobre control y que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Muchas gracias, Roberto. Fíjate que nosotros en el distintivo, que tenemos años analizando pues, prácticamente las evidencias, esto de las quejas y de las denuncias dentro de las empresas, el saber que ya hay tecnología que nos permite utilizarla para saber cómo está el termómetro de la empresa, suena genial, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. También la parte de monitorear y de predecir, creo que es una parte muy importante dentro de estas prácticas. Gracias, Roberto. Y bueno, pues ahora le damos la palabra a Gerardo, ¿no? Gerardo, ¿cómo han implementado tecnologías para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad en las operaciones en Audi? Bien. Muy buenas noches a todos y a quienes nos acompañan de manera digital también. Evodio, gracias por la invitación y todo el grupo de CEMEFI. Y bien, desde Audi México estamos haciendo muchas cosas. Y voy a tomar algo que vi en la mañana que me pareció muy interesante. El título de ese panel es El propósito en acciones. Y eso me pareció muy interesante porque nosotros lo llevamos a la práctica y tú lo viste cuando fuiste a la planta, también Ricardo, cuando fuiste a la planta tú lo viste, y nuestro propósito es producir autos de manera sustentable, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Porque somos muy conscientes de que los autos eléctricos sabemos que es el futuro de la movilidad, pero también tenemos que pensar en cómo lo estamos produciendo. Esa es parte fundamental y clave para el éxito de la movilidad eléctrica y lo estamos haciendo bajo nuestro programa de Misión Cero, que tiene cuatro campos de acción, y el primero es la descarbonización de nuestras operaciones. En este campo de acción nosotros actualmente hemos reducido el 80% de nuestras emisiones de CO2, esto gracias que estamos trabajando con energía renovable, casi estamos por llegar al 100% en el uso de energía solar para producir el Audi Q5 que estamos produciendo en San José, Chiapa, Puebla. Y estamos en aras para poder cerrar este gap que nos hace falta del 20% a 2025 en el corto plazo. Ese es el primer campo de acción. El segundo campo de acción que nosotros tenemos es el uso eficiente del agua. Ustedes fueron testigos de que tenemos una planta de tratamiento por ósmosis inversa. Nosotros somos una planta o somos la única planta automotriz en México que tenemos cero descargas de aguas residuales al exterior. Estamos tratando todo el agua que usamos, extraemos, tratamos, usamos, volvemos a tratar en nuestra planta de tratamiento y en nuestra planta de tratamiento de ósmosis inversa. Y esa agua, hay dos maneras para poderlo hacer. La evaporizamos o la volvemos a reutilizar. Gracias a ello, comparado con los indicadores del 2017, que es cuando pusimos en marcha esta planta de tratamiento, hemos reducido el 70% de consumo de agua por vehículo. Entonces, vamos a seguir haciendo acciones en este sentido. Otro campo de acción es el uso eficiente de los recursos. Antes de que nosotros iniciáramos la producción del Audi Q5 en México, para todo el mundo, a excepción de China, que produce para su propio mercado, construimos una laguna interna. Esto que nos permite en nuestra región, donde nosotros nos encontramos en San José, Chiapa, es una zona que constantemente hay muchas lluvias y aprovechamos este recurso que cae de manera natural
y la almacenamos en esta laguna interna que tiene una capacidad de 234 mil metros cúbicos. Esto que hacemos, en lugar de extraer agua fresca de pozo, esta agua la estamos utilizando en torres de enfriamiento. Eso nos permite reducir los indicadores de consumo de agua fresca y seguir en nuestra estrategia de emisión cero. Y además, en nuestra región, en San José, Chiapas, es un lugar de mucha agricultura, que es la actividad número uno de esta región. Y nuestro cuarto pilar es la biodiversidad. Nosotros creamos un proyecto que se llama We4Bee. En una primera etapa fuimos muy conservadores. Es un proyecto apícola donde teníamos o tiene el objetivo de poder conocer un poquito más sobre la vida de las abejas y poder generar un poquito más de impacto en la polinización en la región y que podamos ayudar a estos agricultores. Este proyecto está de una manera inicial dentro de la planta y fuimos muy conservadores porque queríamos aumentar la población en 30 mil abejas al inicio. Hoy en día tenemos 200 mil abejas que esas van a poder contribuir a un estudio que tenemos estas colmenas que son inteligentes, que tienen inteligencia artificial donde podemos medir peso, donde podemos ver algún tipo de temperatura, la calidad del aire y algunos otros aspectos que también están midiendo constantemente. Eso está dentro de la fábrica en un espacio de 1,000 metros cuadrados que tienen unas condiciones muy bonitas, eso nos faltó conocer, pero muy pronto si un día pueden ir, todos están invitados a conocer la planta. Y esas son las acciones que estamos haciendo en este sentido. Entonces, a mí me gustó mucho ese título porque estamos haciendo muchas acciones para la sostenibilidad, y vamos a seguir trabajando por ello en el largo plazo. Muchas gracias, Gerardo. Interesante todos los pilares que están manejando. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Muchas veces pensamos que la tecnología, pues la verdad, ha destruido muchos ecosistemas, ¿no? Nos ha puesto en jaque, ¿no? Pero también pienso como Superman, soy muy optimista, ¿no? Y yo pienso que la tecnología también es la clave para inclusive hacerlo mejor que la naturaleza. Creo que tenemos esa capacidad, no solamente de destruir, que durante mucho tiempo hemos destruido ecosistemas completos, sino la capacidad de crear. Y creo que el ejemplo que nos acabas de poner es claro de que podemos y tenemos esa capacidad de crear. Y bueno, al final tocaste temas interesantes de esa tecnología con propósito y nos abre la plática para que Laura nos platique de cómo, ¿no? ¿Qué prácticas han realizado para involucrar a sus empleados, ¿no? En la adopción y el uso responsable de la tecnología para avanzar en la sostenibilidad y la responsabilidad social. Gracias. Voy a usar un ejemplo y les voy a contar algo que no mucha gente sabe. Bayer, a todos lo conocemos por las aspirinas y el Alka-Seltzer para después de los tequilitas que se tomen. Vamos a agradecer mucho su preferencia. Pero la parte que no muchas personas conocen es que estamos en el negocio agropecuario, en el negocio agrícola. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues proveemos de soluciones tecnológicas para la producción alimentaria, es decir, vendemos semillas, vendemos sistemas tecnológicos con Big Data, con inteligencia artificial, para que los agricultores tomen las mejores decisiones al momento de sembrar. Y entre otras cosas también vendemos sistemas de protección de cultivos, es decir, agroquímicos, orgánicos, convencionales, precisamente para que estos cultivos no se vean arrasados por las plagas. Y les voy a contar una historia que a mí por lo menos me enorgullece muchísimo. Hace algunos años, uno de nuestros científicos, un doctor agrónomo en uno de nuestros sitios en Guadalajara, decidió o se obsesionó con la idea de hacer un maíz más chaparrito. Ustedes dirán, pues ¿para qué? Lo que pasa es que cuando uno siembra el maíz y hay aire muy fuerte, ese aire tumba el maíz y se acabó la cosecha. Se acabó la cosecha, se acabó el dinero de ese agricultor por todo el año, game over. Entonces, este científico se obsesionó y se aventó, buscó financiamiento del interior de la compañía y se aventó casi 10 años con un grupo de científicos mexicanos, todos ellos, para crear un maíz chiquito. El maíz normalmente mide 3 metros, este maíz mide más o menos 1.5. Lo pone, lo siembra, funciona, lo comercializamos y resulta que no solamente estaba chiquito y está muy bien porque el agricultor, pues ahora que haya viento no se le cae.
resulta que la propia arquitectura de la planta, descubren que la raíz, en lugar de ser así como larguita, como todos los maíces, es así como hacia más abajo de la tierra. ¿Eso qué permite? Mayor resistencia a la sequía. Muy buena noticia. Otra cosa que descubrimos es, como las plantas son más chiquitas, podemos sembrar más. ¿Qué significa? Mayor productividad en menos tierra. Eso también es una buena noticia. ¿Qué otra cosa significa una planta chiquita? Mayor visibilidad del cultivo y, por consecuencia, menor uso de plaguicidas. ¿Por qué? Pues porque el agricultor tiene mayor visibilidad y solo pone donde se necesita. Todo eso son buenas noticias para el agricultor, pero también son excelentes noticias para la sustentabilidad, porque vamos a lograr producir el alimento que requiere nuestro país con menos tierra, con menor uso de agua y con menor uso de protección de cultivo, es decir, plaguicidas. Eso es lo que está en el corazón de la compañía y eso es lo que nuestros empleados están invitados a crear todos los días. Les quiero contar también que este producto resultó ser tan exitoso que le llamamos de México para el mundo. Hoy por hoy se están haciendo investigaciones en 7 países. En México ya se lanzó y para el 2025 va a salir en todo el planeta. Investigadores 100% mexicanos, viene de nuestro país y creemos que va a cambiar la manera de producir en el planeta. Entonces, cuando me preguntas, oye, ¿cómo le haces con los empleados? Los invitamos a que piensen todo el tiempo cómo innovar en sustentabilidad. Yo siempre le digo a mi equipo, mira, prefiero que hagas algo y te equivoques a que te quedes así, no vaya a ser la marca Bayer, ¿qué voy a hacer? A ver, de verdad que no hay, es más, yo puedo decir pura burrada aquí arriba, que no voy a echar a perder la marca. O sea, la marca Bayer es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Entonces, la invitación al equipo es, innova, piensa sustentable, ¿qué podemos hacer el día de mañana? Si nos equivocamos, lo volvemos a intentar, pero todo con la sustentabilidad en el corazón de las decisiones. ¿Por qué? Porque la verdad es que en Bayer la sustentabilidad nos da negocio. Y esa es la gran innovación que hoy por hoy tenemos. No es, ay, qué lindo, somos sustentables, pero si no se puede, mira, guárdalo en el cajón y producimos normal. No, ya normal no existe. Normal es sustentable y si no, mira, pues vete a otra empresa porque aquí no funciona. Porque estamos pensando en la sustentabilidad como parte de la cadena de producción, de comercialización y como soluciones para nuestros clientes. Creemos que el ingreso, creemos que el agregar valor, creemos que el que la compañía triunfe no está peleado, sino todo lo contrario. Creemos que a través del negocio es como vamos a lograr que más y más agricultores, en el caso de nuestro negocio agrícola, sean sustentables. Lo mismo podemos hablar de paquetes con el tema farmacéutico, lo mismo podemos hablar de educación a mujeres para el tema de anticoncepción y educación sexual, pero todo está conectado con el negocio, que es el gran secreto. Entonces, tienes a la gente de ventas pensando en sustentabilidad, pero entonces tienes a la persona de marketing pensando en sustentabilidad y de repente, pues de 200 ideas seguramente una va a estar espectacular. Y así es como hoy, en todos los objetivos de todas las personas empleadas en Bayer, está un objetivo de innovación en sustentabilidad. Se puede equivocar, puede ser una cosa que, bueno, pues la intentamos, sí, pues no salió, bueno, está bien. Pero de tantas, hemos conseguido cosas espectaculares que poco a poco cada día van a ver más en el mercado, que insisto, tienen la sustentabilidad en el corazón. Porque, y vuelvo al ejemplo del maíz, para un agricultor el no usar agua es una maravilla, es una gran noticia, porque le cuesta. Pero para todos nosotros, que podamos producir alimentos con menos agua, es así de… Digo, me emociono mucho porque creo que es algo que para mí cambió el chip en la compañía. Entonces, cuando me preguntas, oye, los empleados, la sustentabilidad, te digo, lo traemos en el corazón, lo traemos en el ADN y, más importante, lo traemos en los objetivos. Laura, híjoles, me quedo con muchas ideas. Esto hasta me recuerda a Jordan, ¿no? Que decía prácticamente, pues si queremos triunfar hay que errar miles de veces, ¿no? Y a veces en las compañías pensamos que esto de la sostenibilidad es de hacerlo perfecto y no. Es de equivocarse muchas veces, pensar en el negocio. Y la otra cosa que me quedo así como grabadísimo es, pongan metas a los empleados. Aquí se viene a innovar. Si no tienes metas de innovar, este no es tu lugar, ¿no? Y yo creo que eso nos abre el apetito a todos los empleados de hacer cosas, ¿no? Híjoles, gracias, Laura.
Y bueno, pues ahora vamos con Roberto, ¿no? Con un tema, los problemas sociales, ambientales son muy fuertes, Roberto, y creo que esta pregunta nos queda porque creo que no lo podemos hacer solo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes hablar de qué alianzas han realizado con otras organizaciones o instituciones para promover la innovación tecnológica. Nosotros en SoftTech siempre buscamos proyectos o programas donde venga el componente tecnológico. A final de cuentas, tenemos la creencia de que nosotros podemos maximizar el potencial o el impacto positivo de otros organismos que existen. En ese sentido, les quiero platicar de un proyecto que hicimos el año pasado en conjunto con el Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente, creamos un sitio web que se llama Logra. Lo pueden encontrar como odsmx.pactomundial.org.mx. Precisamente para que todas las empresas de México puedan ir sumando las acciones que están elaborando a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En ese sentido, los invito a que ingresen a ese sitio web y puedan aportar con sus acciones, o si no, puedan consultar las acciones que otras empresas están realizando. A final de cuentas, creo que esto no es una competencia, sino es una colaboración. Y también podemos identificar otras empresas que también están haciendo quizás cosas similares y precisamente lograr esas alianzas, que prácticamente es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 17, las alianzas para el cumplimiento de objetivos. En ese sentido, nosotros también hemos participado con otros organismos precisamente para crear su tecnología, sus aplicaciones más accesibles para las personas de la tercera edad. Esto lo hicimos con la Cruz Roja en España. En Monterrey hemos implementado también estos desarrollos web dentro de los sitios de los organismos, precisamente para que acepten donaciones a través de Internet. Y de esta forma, pues ellos puedan obtener mayores recursos. Para nosotros es siempre muy importante el participar con tecnología para maximizar ese impacto que están teniendo. Otra cuestión que nosotros también hemos implementado es que las computadoras, una vez que cumplen su ciclo de vida dentro de SoftTech, y si todavía son funcionales, las destinamos a organismos no lucrativos, sobre todo a centros educativos, donde podemos incentivar que las niñas y los niños tengan esa inquietud por la tecnología, de que creemos que en un futuro ellos puedan ser los creadores y las creadoras de nuevos software, de nuevos programas, con la finalidad de pues despertarles esa inquietud y precisamente seguir promoviendo la tecnología en todos los sectores. Y definitivamente no lo podemos hacer solo, sino con el apoyo de otros organismos. Muchas gracias, Roberto. Definitivamente creo que la articulación, que también es una parte de la misión del CEMEFI, ¿no? Estamos mucho para articular, para unirlos, ¿no? Para ponerlos en la misma alineación, creo que nos va a ayudar a crear ese bienestar y esa sostenibilidad ambiental que tanto necesitamos. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema, Gerardo, que creo que a veces hablamos ahorita de tecnología, pero pensamos que esto nos mete en un chip, así como en las películas, y ya sabemos tecnología, y no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos de cómo, en qué medida Audi ha mejorado el acceso a la educación y a la atención médica en la comunidad que opera, ¿no? ¿Cómo mete todos estos conceptos tecnológicos dentro de la comunidad? Adelante. Bien. Dentro de Audi México, nosotros tenemos una estrategia que se llama Ciudadanía Corporativa. Y esta tiene el objetivo de promover el desarrollo de la región. Y en el análisis que hicimos profundo en el municipio de San José Chiapa, encontramos ciertas necesidades que competen desde la cultura, la educación, el deporte y la tecnología. Entonces, de aquí partimos para crear ciertas acciones puntuales para mejorar la calidad de vida de la población en general. Sin embargo, esta estrategia está enfocada en la niñez y en la juventud. Dentro del aspecto de la educación, nosotros creamos un programa que se llama Programa Dual de Aprendices en 2015, mismo para poder darle oportunidad a los jóvenes de San José Chiapa y de Puebla que puedan tener un interés por la industria automotriz. Este programa dual, estamos trabajando con la Universidad Tecnológica de Puebla y Camexa, que es la importancia de tener de las alianzas puntuales y expertos en la materia.
Y en 2015 fue la primera generación, el primer grupo de estudiantes, y en 2018 fue la primera generación graduada. Actualmente hemos graduado más de 300 estudiantes en diferentes carreras técnicas. El estudiante puede seleccionar desde mecatrónica, mecatrónica automotriz, mecánica de herramientas, mecánica de carrocería y pintura, o simplemente mecánica. Y hay dos opciones al finalizar este programa, que dura 3 años. Año y medio pasa en el Training Center, centro de especialización, que tenemos una colaboración con el Estado de Puebla. Y aquí pasan estudiando 80% práctica y 20% teoría. Y el otro año y medio pasan año y medio en la producción, dependiendo de la carrera que hayan seleccionado. Y al finalizar ellos pueden decidir si pueden ser parte de la compañía, porque Audi México les brinda una oportunidad de incorporarse a la vida productiva en la empresa, o deciden seguir, continuar con sus estudios universitarios. Ese es el primer ejemplo, que dentro de esta estrategia de ciudadanía corporativa, el primer pilar es educar, y ese es un ejemplo de ello. Otro ejemplo que me gustaría hablar es comprometer, que es un segundo pilar que está dentro de esta misma estrategia, que en la sociedad de San José Chiapa hay dos temas muy importantes. Hay niños que están incursionándose en la delincuencia y queríamos hacer algo por ello. Entonces, con los indicadores que tenemos actualmente que nos proporciona el gobierno del Estado, nuestro objetivo era reducir un 30, un 35% la delincuencia en jóvenes en esta región. Es por ello que construimos un parque deportivo. Este parque deportivo cuenta con cancha de voleibol, de básquetbol, áreas verdes, juegos infantiles, gimnasio al aire libre y una cancha de fútbol que cumple con las regulaciones de la FIFA, porque encontramos que este podría ser un motor transformador de la niñez y la juventud en San José Chiapa, Puebla. Esa es una parte, y también en este mismo pilar del compromiso que nosotros tenemos por la región, encontramos que muchos niños tenían problemas odontológicos. El año pasado hicimos una acción con 600 niños, hicimos una colaboración con la UNAM, específicamente con la Facultad de Medicina, para poder ayudar a estos niños, y la verdad le cambiamos la vida a cada uno de ellos. Sabemos que la capacidad económica que tienen las familias en San José Chiapa pues, es muy poco. Entonces, darle el acceso a la salud en temas odontológicos es muy caro para ellos. Entonces, Audi México está comprometido con la región. Queremos seguir promoviendo el desarrollo sustentable de San José Chiapa. Y por último, ¿qué es el último pilar? Que es empoderar. Estamos trabajando constantemente con nuestros colaboradores, haciendo acciones sociales para San José Chiapa a través de donaciones, de patrocinios, que los voluntarios se metan dentro de la sociedad y puedan ellos compartir también su tiempo, su conocimiento en diferentes rubros. Hay voluntarios que hacen acciones culturales, que hacen acciones educativas, por la tecnología tenemos equipo de IT que también está haciendo ciertas acciones con los niños, y también vamos a crear ciertos programas que todavía no puedo decir, pero van a venir cosas muy buenas para San José Chiapa en temas de educación, específicamente a nivel preparatoria, para poder cerrar la brecha tecnológica que actualmente existe. El grado promedio en San José Chiapa es sexto grado de primaria. Entonces, queremos también apoyar a estos jóvenes que puedan seguir con sus estudios y que al final puedan tener una mejor calidad de vida y que tengan una oportunidad de empleo en Audi, porque nosotros tenemos una cierta cualificación para poder recibir a un colaborador dentro de Audi México, y queremos ayudarle, queremos darle las herramientas para que puedan ser parte de nuestra empresa. Muchas gracias, Gerardo. Definitivamente las desigualdades que existen en todo nuestro país, por supuesto, dan también pie a toda esta brecha digital que existe, que es muy crítica, muy problemática, y qué bueno que Audi está estableciendo todas estas acciones, ¿no? Y ya, bueno, para ir cerrando el panel, ¿no? Por supuesto, me gustaría tocar un tema muy interesante con Laura, ¿no? Sabemos que hay estadísticas que el 10%, ¿no?, de toda la energía que necesitan nuestros servidores, nuestras computadoras y celulares que traemos todos, son responsables de la huella de carbono. Y pues en ese sentido nos gustaría que nos dieras algunos ejemplos específicos de cómo la tecnología ha mejorado la eficiencia energética
y la gestión en Bayer. Gracias. La verdad es que, y me dejaste ahorita pensando porque vengo de una conversación bien interesante, donde no solo estamos platicando de gestionar la huella de carbono, estamos platicando de pensar en nuevas maneras. Y la verdad que hacerlo también negocio, porque vuelvo a lo mismo, nosotros creemos que si no lo podemos agregar valor a través de eso, luego con el tiempo como que no se absorbe y no se supera. Y bueno, la historia es muy simple. Tenemos todos estamos conscientes y todos sabemos lo que son los bonos de carbono y que en los bosques pues tenemos los bonos de carbono y absorben carbono y eso está muy padre, y quien tiene un bosque lo puede monetizar y vender sus bonos de carbono y todos felices y contentos, y empresas que por una u otra razón contaminan, por más que ahorremos en términos de energía, tenemos que comprar esos bonos. Pues hasta ahí todos muy contentos. Y de repente alguien voltea y dice, oye, ¿y en la agricultura? Pues hay árboles de mango, hay árboles de limón, bueno, arbolitos chiquitos, pero son de limón. Hay árboles de aguacate, que en Michoacán hay muchísimos. No estamos cuantificando, primero, la absorción de carbono. No estamos haciendo que esos agricultores que normalmente viven en una precariedad, muchos de ellos, absorban ese valor. Y no estamos promoviendo como parte de un insumo del agricultor la captación de carbono y por consecuencia, pues en teoría debería de sembrar más árboles, ¿no? Seguro va a tener un ingreso ahí. Entonces en Bayer nos estamos aventurando a una historia bien divertida de cómo calcular la absorción de los bonos o la absorción de carbono, del CO2, por parte de la agricultura. Ustedes me dirán, pues muy fácil, ¿cómo le hacen en los bosques? No, porque a la agricultura se le mete fertilizante, se le mete pesticida y eso tiene una huella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo primero, estamos midiendo y midiendo y midiendo todo aquello que usted quería medir acerca del CO2 y no sabía cómo medirlo, pues en Bayer lo estamos haciendo. Porque lo que no se mide no existe. Y sobre eso estamos tratando de sacar planes, programas y proyectos para nuestros clientes. Mismo tema con los empaques, por ejemplo. En los empaques tenemos una situación tremenda en términos de uso de energía, desde la creación del mismo hasta desafortunadamente pues toda la basura que se genera. Pero tenemos al mismo tiempo que entregar medicamentos sanos, seguros y que evidentemente pues no tenga ningún tipo de contaminación. Entonces estamos buscando en todos lados nuevas propuestas de empaques que permitan reducir tanto el uso de energía en términos de producción como el propio empaque sin dejar de garantizar la protección y la seguridad del producto. Evidentemente, pues en las compañías tenemos lo que muchos, y me da mucho gusto que cada día más empresas globales y empresas más pequeñas están comprometidos en términos de menor uso de tiempo de escritorio, energías limpias, etcétera, etcétera. Creo que eso no es un nice to have, creo que eso es un necesito y tengo que hacerlo. Lo que a mí me emociona son, como les digo, ya irnos hacia el cliente, ya pensar en soluciones hacia el cliente. Y la otra parte que me emociona mucho es también hablar de nuestra cadena de valor. O sea, nosotros en la casa estamos re bien, pero ¿cómo está la cadena de valor? Todavía no lo logro, pero les juro que lo voy a lograr, que estoy tratando de ver la posibilidad de que le hagan, y ahí voy a meter gol por otra empresa que respeto y admiro muchísimo, que es Visa. Visa lo que está haciendo en materia de inclusión y diversidad, por ejemplo, es que todos sus proveedores tienen que tener cierta cantidad de mujeres que participen del negocio de Visa. Es decir, y les voy a dar un ejemplo, en los despachos que contrata Visa, la mitad de las abogadas que le dan atención tienen que ser mujeres. Pero no solamente de, ay, pues si tú lo atiendes, pero yo me llevo las horas. No, el despacho les demuestra con las horas que, ven que los abogados se cobran por horas, que esas horas, esas mujeres efectivamente trabajaron para Visa. Entonces, a mí me encantaría que a la larga tuviéramos una serie de reglas como Bayer, y espero que lo logremos, donde podemos llegar con nuestros proveedores y proveedoras y tener reglamentos o reglas en materia de inclusión y diversidad. Claro, para lograr una regla hay que acompañar, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer asesoría, oye, ¿cómo hacemos para que más mujeres tengan microempresas? Y toda esta parte de acompañamiento. Pero
en términos de ahorro y en términos de calentamiento global y en términos de sustentabilidad, creo que como empresas grandes tenemos la responsabilidad de sacar nuestros tentáculos, si quieren llamarlo de esa manera, para bien, desde nuestra cadena de suministro y cómo invitamos y a veces presionamos como clientes para que haya prácticas, planes y programas que se atengan a nuestra firme creencia en la sustentabilidad y cómo hacer lo mismo con nuestros clientes. La primera parte es relativamente fácil. La segunda no, pues porque es mi cliente, ¿no? O sea, además de que te vendo, todavía te exijo. Entonces tengo que llegar con soluciones innovadoras, sustentables, para que digan, oye, esto me interesa, porque o me va a producir o me va a ahorrar, me va a producir valor o me va a ahorrar dinero. Y me va a ayudar a que todos juntos logremos verdaderamente los objetivos de desarrollo sustentable que queremos. Entonces, si me preguntas, así hacemos lo que muchas hacen y que me da muchísimo gusto que lo hagamos en términos de ahorro energético, pero cada día estamos, primero, midiendo más, segundo, buscando soluciones para nuestros clientes de manera sustentable y finalmente incidiendo más en nuestra cadena de valor para que seamos muchos más. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que impresionante todo lo que están haciendo en Bayer, ¿no? Y la verdad, mucho que aprender. Y creo que la cadena de valor es todo un reto. También el CEMEF está súper metidísimo en la cadena de valor y motivando a todas sus empresas a que entren y empiecen a exigirles el distintivo, sobre todo por toda la información que podemos promover. Y bueno, vamos a entrar a un tema, no lo queríamos dejar fuera, ¿no? Es delicado este tema, ¿no? Ética en la parte tecnológica. Y bueno, qué mejor que abordarlo, Roberto, ¿no? De cómo ha abordado Softec los desafíos éticos a través de la tecnología. Sé que es un tema enorme, pero pues aquí danos unos pequeños tips de todo esto. Pues ahora sí que justo le tocó esa pregunta a quien desarrolla tecnología, ¿verdad? Muy bien. Para esto creo que me gustaría hacer una dinámica con todas las personas que están aquí presentes, incluidos ustedes, Laura y Gerardo, que me apoyen levantando la mano quién cuenta con un celular que utiliza en su empresa, exclusivamente para el uso de empresarial, o si no, si ustedes ponen el personal, también es válido. Vale, sí veo las manos, ¿eh? A pesar de que hay luces, sí las veo. Mantengan la mano levantada aquellas personas que tienen alguna aplicación que les permite comunicarse con otros compañeros y compañeras de trabajo. Va muy bien, seguimos casi todos levantando la mano. Y por último, seguimos levantando la mano. ¿Quiénes o cuáles empresas ya definieron algunos usos o lineamientos para utilizar esas herramientas, como puede ser un WhatsApp, como puede ser un Teams, un Zoom y demás? Vaya, se vio que algunas manos sí quedaron levantadas y otras que bajaron la mano. Pues definitivamente, cuando hablamos de tecnología, ya las podemos bajar, muchas gracias. Cuando hablamos de tecnología, pues van a estar surgiendo constantemente diferentes tipos. Y ahorita estamos viendo pues este boom de la inteligencia artificial, que prácticamente son de uso masivo y de acceso libre para cualquier persona. Creo que nosotros como empresas, el primer paso que tenemos que dar es realmente entender cómo funcionan estas tecnologías. ¿Qué uso nosotros le podemos dar? Para posteriormente actuar de manera precavida, si es que es necesario, con la finalidad de determinar una política o lineamiento. Creo que con esto nosotros podemos ir tomando las riendas de las cosas nuevas que vayan a surgir, porque seguramente vienen más cosas nuevas que nos van a sorprender, pero al menos que cada uno vaya entendiendo que la tecnología, pues así como nos puede ayudar, puede que no en algunas de las actividades que hagamos. Y si nosotros logramos entenderla y poner un uso en específico, pues bueno, nos estamos adelantando. Dentro de Softec es prácticamente lo que hemos hecho. Cuando surge una nueva tecnología, primero nos encargamos de entenderla para después definir una serie de lineamientos. A final de cuentas, nosotros creamos tecnología y para nosotros la cuestión ética es muy importante y buscamos que la misma se desarrolle conforme a los valores que son principales para nosotros, como lo es la integridad, la honestidad y el respeto. En ese sentido, pues bueno, buscamos estar tomando conciencia con nuestros colaboradores y colaboradoras precisamente para que no pierdan ese objetivo de que están creando tecnología con propósito y que la finalidad es crear un bien para todo el mundo. Bueno,
Muchas gracias, Roberto. Creo que innovar con responsabilidad social, ¿no?, e implementar la tecnología es clave hoy en día en nuestros negocios, porque puede salir peor, ¿no? Hacer innovación sin responsabilidad puede caer todo el modelo de negocio si no se hace correctamente. Y bueno, ya por último, Gerardo, pues platícanos un poco acerca de los planes futuros en cuanto a la implementación de tecnología sostenible y cómo esperan que Audi se beneficie, pero yo creo que eso no es lo importante, sino cómo se va a beneficiar la sociedad también. Claro. Bien, como inicié la conversación, creo lo más importante es cómo producimos. Voy a iniciar por esa parte. Queremos buscar la neutralidad de nuestras operaciones. Sabemos que tenemos un gran reto, este 20% que nos hace falta para ser neutrales en CO2. Estamos viendo alternativas sostenibles que nos permitan cerrar ese gap que nos hace falta. Ya hemos incursionado en la energía renovable, sabemos que ese es un camino, y implementar otras tecnologías que nos permitan cerrar esa parte. El uso eficiente de los recursos también, desde la manera productiva, estamos convencidos que invertir en tecnología es muy importante. Cuando nosotros estábamos incursionándonos en 2014, por ahí 2015, antes de iniciar las operaciones de la producción del Audi Q5, nuestro sistema de gestión ambiental decía, no, pues ¿cuánto va a ser el porcentaje que vamos a mejorar año con año? Y nos pusimos el primer reto y dijimos, no, pues 10% año con año, y no lo logramos. Es muy complicado cada año estar innovando. Hoy actualmente tenemos el 3% de innovación anual en temas ambientales. Eso requiere mucho esfuerzo para una planta tan grande y mucha capacidad económica. Entonces, seguimos incursionando en implementar ciertas tecnologías para poder ser más eficientes en la producción de los vehículos. A inicios del 2015, nosotros instalamos una tecnología que se llama EcoDrive Scrubber. Con eso reducimos prácticamente un 100% de evitar el uso de agua en la nave de pintura, que es el proceso donde más agua se consume en la fabricación de un auto. Esta que nos permite, pues bueno, en lugar de agua sustituimos por piedra caliza, y este remanente que es la piedra caliza se utiliza en otros procesos al exterior de la fábrica. Entonces seguimos invirtiendo en tecnología, hay muchas personas y colaboradoras que están atrás de la innovación y generando ideas que aporten y que mejoren los procesos en la construcción de los autos. Ese es por un lado. Y por otro lado, ofrecer tecnología y movilidad sustentable para todos los clientes. Esto es de la parte del producto, porque la parte productiva es una parte, pero también queremos ser transparentes con nuestros clientes, que ellos sepan cómo estamos produciendo sus autos, ¿no? Sabemos que se van a mover en un auto eléctrico y que no va a generar emisiones, ¿no? Pero también es muy importante que nuestra cadena de valor esté involucrada en ello. Nosotros actualmente estamos evaluando a nuestros proveedores directos que están relacionados a las piezas del auto, el 100%. Tenemos un programa de Sustainability Rating que lo pusimos en práctica en 2017, donde años atrás iniciamos con la evaluación del proveedor por la parte técnica. ¿Okay? El proveedor cumple técnicamente y está perfecto. Puede ser un proveedor del grupo Audi. Posteriormente, años subsecuentes, dijimos, oye, hay que evaluarle la calidad al proveedor para que pueda ser un proveedor de nosotros. Y la última parte es, ¿cuál era el poder económico del proveedor para que fuera parte de nuestra línea productiva? Y en 2017 nosotros pusimos el Sustainability Rating. Y esto que nos ha permitido tener a proveedores de muy alto compromiso con la sostenibilidad, ¿no?, y que vayan muy guiados en lo que nosotros buscamos, que al final lo va a obtener un cliente, que sepa el cliente de dónde estamos sacando los materiales, cómo los colaboradores de nuestros aliados, que prácticamente son los proveedores, tienen de las mejores condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, puede tener un proveedor una excelente calidad, una excelente parte técnica, una magnífica bolsa enorme financiera,
pero si no cumple con el Sustainability Rating y los indicadores ASG o ESG, no puede ser nuestro proveedor, porque no estamos y no va con nuestra estrategia corporativa, ¿no? Y esa es una parte fundamental que debe de estar y que está dentro de nuestra estrategia para poder seguir produciendo autos. Y en esta misma línea de promover y dar y brindar movilidad sustentable a nuestros clientes, es apostar por nuestros aliados en cargar con energía renovable nuestros autos, ¿no? Entonces tenemos una alianza con un partner que se llama Ionity, y la primera etapa es que han estado instalando electrocargadores en Europa. Posteriormente seguiremos avanzando por todo el mundo y que esa energía provenga de fuentes renovables. Entonces, producimos un auto de manera sustentable, ¿no? Invitamos a nuestros proveedores que vayan con nuestra estrategia sustentable y estamos dándole movilidad sustentable a nuestros clientes al final, ¿no? Y que provengan de fuentes renovables toda esa energía que van a mover nuestros autos alrededor del mundo. Y otro dato que me gustaría comentarte es que todas las plantas alrededor del mundo del grupo Audi, a partir del 2029, que ya casi nos quedan 6 años, ¿no?, por lo menos va a haber un auto eléctrico que se esté produciendo. Y para 2033, el grupo Audi no va a estar produciendo ningún auto a combustión interna. Es un gran reto porque requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad económica, pero lo vamos a lograr, ¿no? Estamos comprometidos con ello. Audi México en 2019 ya empezó a fabricar el primer auto híbrido enchufable, que es el Audi Q5 híbrido enchufable. El grupo Audi tiene actualmente un catálogo de 3 autos, el Q4 e-tron, el Q8 e-tron y el e-tron GT. Y vamos por más modelos para poder darle una oferta amplia a nuestros clientes, desde un auto eléctrico A1 hasta un R8 eléctrico también, para que nuestros clientes puedan tener una gama familiar, prácticamente para jóvenes y superdeportivos, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Gerardo. Impresionante todos los planes que se tienen en Audi. Y bueno, pues ya cerrando, lo quiero hacer muy rápido, pero lo quiero hacer con frases que ustedes estuvieron mencionando muy rápidas, ¿no? Sostenibilidad con corazón, ¿no? Me gustó eso mucho. Innovación con fracaso, ¿no? Tecnología pero con ética. Brecha digital con mucha educación. Metas sostenibles con emoción, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y con eso nos quedamos. Listo. Muchísimas gracias por este panel de 10. Estos temas súper interesantes. Este panel de 4 que fue de 10. No, bueno, yo decía la calificación. Soy tus chistes. Claro, ¿no? Es un chiste de aritmético. Bueno, ya. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro panel. Les un aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Ya se tomaron la foto. Y vamos a proyectar, por favor, los reconocimientos virtuales para nuestros acompañantes del panel. Así es, y agradecemos entonces a Evodio Sánchez Rodríguez de Semefi. Tenemos a Gerardo Hernández de Audi. A Roberto Alejo de Softec. Y a Laura Tamayo de Bayer. Muchas felicidades y muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ya estamos listos y le pedimos a que suban a nuestro presidium que nos acompañe, por favor. Por favor. Adelante, por favor. Gracias. Adelante, 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 Marce. Gracias. Estás por allá del otro lado. Cuidado, cuidado. Muy bien. Y pues en lo que se van acomodando nuestro presidium, ¿qué te parece si los mencionamos? Así es.
vamos a darles la bienvenida y en primer lugar pues agradecemos la presencia de Ricardo Bucio Mújica, presidente ejecutivo de CEMEFI. Agradecemos a Francisco Casanueva Pérez, presidente del Consejo de la Comunicación. También a Elizabeth García, gerente corporativo de recursos humanos de impulsora a su carrera del trópico Ingenio La Gloria. A Edgar Niebla, director operativo de Accionarse Comunidad Sinaloense, nuestro aliado regional de Sinaloa, Durango y Nayarit. Y también nos acompaña Marcela Cobo Molina, directora de la red Sumarse Nuevo León, nuestro aliado regional en Nuevo León. Muy bien, ahora pasaremos a los mensajes y para iniciar... Le solicitamos a Ricardo Bucio Mújica, nuestro presidente ejecutivo del CEMEFI, que nos dirija un mensaje, por favor. Bien, pues, buena noche, muy bienvenidas, bienvenidos a esta ceremonia. Con esta ceremonia vamos a concluir dos días de evento, dos días de entrega, de escuchar a muchas empresas, muchas perspectivas. Y vamos a empezar esta ceremonia de cierre escuchando a Francisco Casanueva, a Paqui Casanueva, que es ahora el nuevo presidente del Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, y además viene representando a una empresa que cumple 22 años de ser empresa socialmente responsable. No, bueno, te iba a decir que no te invitamos por CSR, ¿no? Sí, también, pero también porque esta perspectiva del Consejo de la Comunicación tiene una relación con todos los organismos empresariales nacionales, con todos los gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil y evidentemente con muchas causas ciudadanas que tienen que ver muchísimo con los temas que son parte del distintivo empresarialmente responsable. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Muy buenas noches. Bueno, yo pienso que antes que nada agradecer la resistencia. Son 20 para las 9 y seguimos con casa llena y eso es un honor y un orgullo, ¿no? Para mí es un honor estar aquí representando no solamente a Interprotección y al Consejo de la Comunicación en el 16º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, organizado por el Centro Mexicano de la Filantropía. Quiero comenzar expresando mi profundo orgullo y gratitud por los 21 años consecutivos en los que en Interprotección hemos recibido el distintivo de empresa socialmente responsable. Es un testimonio de nuestro compromiso con la responsabilidad social empresarial y su impacto positivo en la sociedad mexicana. Hoy, en este evento tan importante, quiero destacar el avance significativo que hemos presenciado en los últimos años en el ámbito de la responsabilidad social empresarial en México y mucho gracias a la extraordinaria labor del CEMEFI. En Interprotección, trabajamos por buscar el equilibrio al tener un mismo enfoque en nuestra estrategia de comunicación, innovación y sostenibilidad. A través de nuestra fundación, identificamos y abordamos las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad por medio de alianzas entre sectores. Sin duda, cuando escuchamos hablar de responsabilidad social, lo primero que viene a nuestra mente es el CEMEFI, que reúne fundaciones, organizaciones, cientos de empresas y personas que compartimos un objetivo en común: trabajar a favor del desarrollo de las comunidades, de la sociedad y del país. A medida de que las empresas se han dado cuenta de su papel clave en la construcción de una sociedad más equitativa y sostenible, han surgido nuevas iniciativas y programas para abordar los desafíos sociales y ambientales que enfrentamos. La responsabilidad social empresarial no se trata solo de cumplir con las regulaciones y normas, sino de ir mucho más allá y tomar acciones proactivas para generar un impacto positivo. En México, hemos sido testigos de un cambio de mentalidad en las empresas que hemos integrado la responsabilidad social en nuestro ADN corporativo. Hemos comprendido que el éxito a largo plazo está intrínsecamente ligado al bienestar de la sociedad en la cual operamos.
Recuerdo con muchísimo cariño, hace más de 20 años, la primera ocasión en la que recibimos el distintivo ESR. No éramos más de 20 empresas. El día de hoy, más de 1,000 empresas están recibiendo el distintivo de empresa socialmente responsable. Eso es 50 veces más, donde 116 de ellas será por primera ocasión. Este es claramente un indicador positivo del avance que tenemos como empresarios y como país. Estamos contentos, pero no satisfechos. Debemos seguir empujando hasta lograr que la responsabilidad social y sostenibilidad sean parte de la vida de todos los mexicanos. En este sentido, en el Consejo de la Comunicación estamos convencidos que el papel de las empresas es fundamental para hacer frente a los retos económicos y sociales del país. Es por ello que desde hace unos años hemos hecho nuestra prioridad el impulso de la labor empresarial para dar a conocer la dimensión social y económica que generamos las empresas y los empresarios, así como nuestra contribución para el desarrollo de México. A través de la campaña Voz de las Empresas, queremos que la sociedad sepa que 8 de cada 10 empleos en México provienen del sector privado. Detrás de cada momento de nuestras vidas, ya sea comprar productos en el supermercado o recibir servicios de salud, hay miles de empresas y millones de colaboradores que estamos trabajando arduamente para hacerlos posible. Por medio de una gran campaña de comunicación y de actividades en redes sociales, hemos llegado a más de 60 millones de personas en el país. Asimismo, realizamos más de 500 conferencias y webinars dirigidos a estudiantes y colaboradores, sumando más de 220 mil embajadores activos en este movimiento. Este esfuerzo, además de fortalecer a través de las acciones al interior de las empresas con mensajes hacia nuestro capital humano y sus familias. Indiscutiblemente en México existen millones de empresas con dimensión social, que además de crear empleos, contribuimos al desarrollo de comunidades apoyando a grupos vulnerables, cuidamos y capacitamos a nuestros colaboradores, fortalecemos las cadenas de proveeduría creando un círculo virtuoso de valor que genera bienestar y una mejor calidad de vida para millones de familias mexicanas. Y en este punto, la responsabilidad social empresarial no solo implica invertir en programas de apoyo o realizar donaciones caritativas. Se trata de incorporar prácticas éticas y sostenibles en todas las áreas de nuestro negocio. Significa preocuparse por el bienestar de nuestros empleados y de sus familias, promoviendo un entorno laboral seguro y equitativo. También significa proteger el medio ambiente, reduciendo nuestra huella de carbono, adoptando prácticas comerciales sostenibles e incrementando el nivel de madurez de gobernanza de nuestras empresas. Se trata de ir mucho más allá y ser empresas con dimensión social. En Interprotección creemos firmemente que la responsabilidad social empresarial es una parte integral de nuestra identidad. Estamos comprometidos con promover la inclusión y la diversidad de nuestro equipo, ofreciendo igualdad de oportunidades para todos. También trabajamos en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales para identificar y abordar las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad. Sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos de seguir impulsando la responsabilidad social empresarial en todas las empresas mexicanas, sin excepción. Es crucial que todas las organizaciones reconozcamos su poder para generar un cambio positivo y asumamos la responsabilidad de hacerlo. En conclusión, quiero agradecer nuevamente al Centro Mexicano para la Filantropía por organizar este encuentro y brindarnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y aprender de otros líderes empresariales comprometidos. La responsabilidad social empresarial es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y sostenible. Juntos podemos crear un futuro en el que las empresas no solo prosperemos, sino que también contribuyamos al bienestar de todos los mexicanos. Los invito a que sigamos luchando para hacer de México el mejor país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Francisco Casanueva Pérez, del Consejo de la Comunicación. Así es, muchísimas gracias.
Y ahora pedimos por favor a Elizabeth García Rodríguez, de Impulsora Su Carrera Trópico, nos brinde su mensaje a nombre de las empresas de esta noche. Como testigo de honor. Hola, buenas noches. Hoy estamos muy honrados de compartir con ustedes el recibimiento del distintivo por 16 años Ingenio La Gloria. Estamos ubicados en el municipio de Úrsulo Galván. Somos un grupo azucarero, un complejo. Después de esta parte tan estructurada, voy a ser muy espontánea en este, en estos aprendizajes que hemos tenido en el tema de la responsabilidad. Estoy muy emocionada. Somos un complejo agroindustrial ubicado en el municipio de Úrsulo Galván, a 35 minutos del puerto de Veracruz. Ha sido un camino, somos responsables socialmente por convicción y como legado familiar. Nuestro fundador dejó esta parte como una encomienda dentro de lo que es nuestra misión, visión y valores. Hemos trabajado en las comunidades, en las escuelas, han sido grandes aliados de nosotros. Hemos recorrido los campos cañeros con los cortadores de caña, el tema de no al trabajo infantil. Han sido grandes aprendizajes, desaprendizajes y grandes retos. Hemos sido muy acompañados en este gran camino por la Universidad Veracruzana, que la verdad ha sido una gran experiencia que hemos tenido y compartido con ellos. Y hoy me honro en decir que el año pasado hicimos un programa que se llama Octubre es todo el año. Hemos logrado tomar alrededor de 600 mastografías a las mujeres de todas las comunidades en las que operamos alrededor de nosotros. Afortunadamente, también lo compartimos con una fundación. Y ha sido un gran aprendizaje en esta parte, pero nuestros programas más importantes han sido enfocados al tema de la educación. Sabemos que es hacer lo correcto aunque nadie te vea. Eso para nosotros ha significado el gran reto de la responsabilidad social por 16 años. Gracias. Gracias. Gracias por tu mensaje. Y bueno, estamos completando así este primer bloque que tenemos, y ahora nos va a tocar ya reconocer a las empresas. ¿De cuántos años tenemos? 16, 17, son un montón. 18, 19, 21, 22 y 23 años. Sí, hasta ahí. Ya me no hay quedé más de pensando 23. Yo. Exacto. No, pues nos vamos por más, ¿verdad? ¿Sí o no? Exacto, hasta ahorita bueno, 23. Me quedé ahí pensando, pero bueno. Así es. Y bueno, hasta aquí cerramos sí, este primer bloque. Y nos van a faltar, bueno, van a pasar ahora las empresas a mencionar su nombre. Tengan paciencia, todavía nos falta la ceremonia de entidades promotoras, nos falta los consultores acreditados. Y nuestro mensaje de cierre. De clausura. Entonces, todavía tenemos un periodo por recorrer. Entonces, queremos agradecer al Presidium que nos está acompañando para que pues pasen. Por favor. Bueno, muy bien. Agradecemos entonces a Ricardo si nos brinda su mensaje. Ya al rato le pediremos nos haga nada más la clausura final del evento. Y ahorita que nos brinde, por favor, su mensaje. Adelante, por favor. El país, muchas zonas del planeta, sabemos la crisis que vivimos en términos del cambio climático. Sabemos que este país tiene 3.3 millones de niños y niñas de 5 a 17 años que trabajan, y la mayoría lo hace indirectamente para las empresas formales, ¿no? Eso está en las cadenas de valor. Sabemos que 40%, nos lo decía ayer Pilar Parás al inicio, 40% de los empleados formales del IMSS, aún siendo trabajadores formales, viven en situación de pobreza o de pobreza extrema, ¿no? Sabemos el nivel de deforestación que vive los campos en México. Sabemos que a pesar de que ha aumentado enormemente la riqueza en los últimos años, en los últimos 25 años, ha aumentado también enormemente la desigualdad, ahora lo mencionó Evodio, ha aumentado la violencia en muchas zonas del país, ha aumentado la exclusión. Sabemos que las mujeres son la mayor parte de la fuerza laboral, pero que no son quienes están en los puestos, al menos en modo paritario, en los puestos de decisión en las empresas. Sabemos que no son quienes tienen la propiedad.
Sabemos que las personas con discapacidad tienen enormes tasas de desempleo, etcétera. Sabemos que el modelo no nos ha funcionado bien, no ha sido un modelo sustentable, ha sido un modelo que podemos corregir, un modelo empresarial en general, no hablo de la experiencia de cada empresa, es un modelo como país que no nos ha funcionado bien y que podemos modificar. Roberto nos decía hace un rato en el panel una frase que me parece que es una perspectiva que nos ayuda en general. Decía, hemos pasado de la intención al valor medido y compartido. Y yo creo que este es el proceso que han ido haciendo cada una de las empresas que hace 23 años o 16 años comenzaron este proceso de responsabilidad social empresarial y que han ido pasando de la intención de esta primera decisión corporativa de participar en este distintivo y en muchos otros procesos a ir haciendo modificaciones que han podido ir midiendo en el valor que van generando. Han sido procesos relevantes, han sido procesos que al interior de cada organización han producido un montón de cosas. Ayer escuchábamos en los paneles y lo comentaba ayer por la noche, palabras como adaptación, orgullo institucional, resiliencia, confianza, resignificación, mirada global, cambio de paradigmas, detección de necesidades, compromiso de equipo, sentido de reto, sentido de diversidad, perspectiva de inclusión, pertenencia, cambio en la cultura institucional, colaboración, etcétera. Y escuchamos también muchos sustantivos o muchas de perspectivas que tienen que ver con cuestiones tangibles en las empresas. Hablamos de ahorro, de presupuestos, de gestión eficiente, de soluciones tecnológicas, de instrumentos de medición de impacto, de tecnologías, de información, de protocolos, de políticas, de procedimientos, etcétera. De lo tangible y de lo intangible, de lo humano y de lo técnico. Este es el proceso que se vive en una empresa cuando decide hacer un proceso de responsabilidad social empresarial. No es algo que se pueda asignar solo un área, porque esa área tiene que conseguir una meta, que es tener el distintivo. La meta no es tener el distintivo, la meta es transformar a la organización en una organización sustentable, sostenible, responsable, en una organización diversa, inclusiva, en una organización eficiente. Y esto requiere realmente no solo un método, no solo un instrumento, que es lo que propone el distintivo, también requiere buenas prácticas y requiere ejemplos. Y las empresas que hoy, en este momento, en esta ceremonia, van a recibir el distintivo son el ejemplo porque han sido la vanguardia de este proceso a nivel nacional. Ayer veíamos a las 116 empresas por la mañana que lo recibieron por primera vez. Realmente el sentido de orgullo era como graduarse de la universidad para cada una. Decían, por fin, sí lo conseguimos, sí se pudo, sí logramos hacer todo el proceso, todo el camino para recibir el distintivo. Pero recibir, yo no digo que recibirlo una vez es sencillo, de ninguna manera lo es, pero mantenerse en esto 15, 20, 23 años sí es un reto y es un compromiso, pero también es una apertura de perspectivas, es una brecha que se ha ido, había un camino que se ha ido haciendo para otras empresas y las 17 empresas que comenzaron hace 23 años lo han ido haciendo posible también de alguna forma para las 2.300 y pico de empresas que lo están recibiendo este año, entre las pymes y las empresas grandes. No solo pasamos de 17 a 1.084, pasamos de 17 a más de casi 2.400 empresas. Estas 2.400 empresas emplean a más de 2.4 millones de personas, que son 12, casi 13% de la población empleada formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están desde Chetumal hasta Tijuana y hemos tenido empresas estos días de esos lugares y de Matamoros a,
a Lázaro Cárdenas, prácticamente todas las entidades de Sinaloa, perdón, de Monterrey, casi la mitad de las empresas, no la mitad, pero una buena parte de Monterrey, de cada uno de los lugares, incluso una empresa ayer que se denomina empresa de Baja California, pero es una empresa de León, Guanajuato, pero así se denominaba. Hemos tenido empresas de una gran cantidad de industrias y hemos escuchado una gran cantidad de experiencias. Les agradecemos, bueno, les felicitamos por seguir en este camino, pero les agradecemos enormemente haber abierto el camino en su organización, haberlo abierto en su industria también, y haberlo abierto también a muchísimas empresas, a miles de empresas que hoy saben que es posible y que hoy dar solo un área, porque esa área tiene que conseguir una meta, que es tener el distintivo. La meta no es tener el distintivo, la meta es transformar a la organización en una organización sustentable, sostenible, responsable, en una organización diversa, inclusiva, en una organización eficiente. Y esto requiere realmente una, no solo un método, no solo un instrumento, que es lo que propone el distintivo, también requiere buenas prácticas y requiere ejemplos. Y las empresas que hoy, en este momento, en esta ceremonia, van a recibir el distintivo son el ejemplo, porque han sido la vanguardia de este proceso a nivel nacional. Ayer veíamos a las 116 empresas por la mañana que lo recibieron por primera vez. Realmente el sentido de orgullo era como graduarse de la universidad para cada una. Decían, por fin, sí lo conseguimos, sí se pudo, sí logramos hacer todo el proceso, todo el camino para recibir el distintivo. Pero recibir, yo no digo que recibirlo una vez es sencillo, de ninguna manera lo es, pero mantenerse en esto 15, 20, 23 años sí es un reto, y es un compromiso, pero también es una apertura de perspectivas, es una brecha que se ha ido, un camino que se ha ido haciendo para otras empresas, y las 17 empresas que comenzaron hace 23 años lo han ido haciendo posible también de alguna forma para las 2.300 y pico de empresas que lo están recibiendo este año, entre las pymes y las empresas grandes. Pasamos, no solo pasamos de 17 a 1.084, pasamos de 17 a más de casi 2.400 empresas. Estas 2.400 empresas emplean a más de 2.4 millones de personas, que son 12, casi 13% de la población empleada formal en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están desde Chetumal hasta Tijuana, y hemos tenido empresas estos días de esos lugares y de Matamoros a Lázaro Cárdenas, prácticamente todas las entidades de Sinaloa, perdón, de Monterrey, casi la mitad de las empresas, no la mitad, pero una buena parte de Monterrey, de cada uno de los lugares, incluso una empresa ayer que se denomina empresa de Baja California, pero es una empresa de León, Guanajuato, pero así se denominaba. Hemos tenido empresas de una gran cantidad de industrias y hemos escuchado una gran cantidad de experiencias. Les agradecemos, les felicitamos por seguir en este camino, pero les agradecemos enormemente haber abierto el camino en su organización, haberlo abierto en su industria también, y haberlo abierto también a muchísimas empresas, a miles de empresas que hoy saben que es posible y que hoy tienen un sentido de una perspectiva de deseo con respecto del distintivo, ¿no? Porque lo han visto en autobuses, en camiones, en tickets, en botes de leche, lo han visto en latas, lo han visto en una gran cantidad de artículos, de productos, de servicios, y hay una perspectiva masiva, positiva respecto también del sello en particular. Además de agradecerles este camino, también felicitarles y reconocerles a nombre del CEMEFI, a nombre del Consejo del CEMEFI. Aquí está Marta Mejía, que es miembro del Consejo del CEMEFI y es presidenta de CIMAT. Además,
de CIMAT, que es una empresa que cumple 23 años, es de las 17 primeras, 17 pioneras. Marta, muchas gracias por a tu nombre y a nombre de todo el consejo de CEMEFI, a nombre de Pilar Parás, que estuvo ayer, pero hoy dijo que a lo mejor le había dado COVID, no por venir aquí, sino por su familia. Entonces, ya no vino el día de hoy, pero está atenta a la ceremonia. Y bueno, como ya no vaya a poder intervenir después, también agradecerle enormemente al equipo del CEMEFI, a todas las áreas del equipo del CEMEFI, no solo por el evento, en realidad el evento es importante. Yo creo que para quienes organizan, el mejor momento de estos eventos es cuando acaban, porque se echaron un montón de trabajo, pero en realidad es una parte del proceso que comienza el primer día de trabajo del año y termina el último día de trabajo del año y después continúa, ¿no? Es un trabajo realmente intenso, es un trabajo muy gratificante porque significa ver el proceso de cada empresa, a veces de más cerca, a veces un poco menos cerca, significa ir a escuchar a las empresas a un lugar y a otro del país y escuchar las perspectivas, las inquietudes, escuchar también las propuestas que tienen para mejora, para cambios del distintivo y luego tratar de hacer un equilibrio más o menos complejo porque tenemos empresas. Ayer mencionaban en un panel una empresa de 350,000 empleados y tenemos empresas que tienen 4 empleados y las dos son empresas socialmente responsables y tienen que cumplir perspectivas con los indicadores más o menos similares, claro, a sus niveles. Hay una enorme cantidad de situaciones que hay que resolver dentro del equipo, entonces les agradezco muchísimo también a todas las áreas del equipo y al equipo particularmente de RCE encabezada por Evodio Sánchez. Pues muchísimas gracias y pasamos a la parte ahora sí que nos indique Mari Carmen y Edgar. Muchísimas gracias por el mensaje, Ricardo. Y pues ahora sí les agradecemos a nuestro presidium que… Falta la foto oficial, dice Edgar. Por favor. Tocayo, mientras les toman la foto oficial y nos cambian aquí el mobiliario, vamos a ir platicándoles. Ay, Dios, pero no te enojes, Edgar. Una foto oficial del presidium. Ahora, les pedimos que permanezcan sentados. Los miembros de CEMEFI van a buscarlos para que vayan pasando cada una de las empresas dependiendo de los años. Así es, no quisiéramos tenerlos parados más tiempo del que deben estar, así que ya ahorita los van a estar buscando, les van a indicar en qué momento pasan y vamos a ir fluyendo sí, poquito a poco. Un aplauso, por favor, para nuestro presidium. Gracias por habernos acompañado acá arriba. Gracias, Elizabeth, por el mensaje. Con cuidado. Gracias. Cuidado, Marcia. Muy bien. En lo que nos ayudan cambiando el escenario para recibir a las empresas y la ceremonia de reconocimientos, quiero decirles que no le tengan miedo al micrófono, que por favor, si les quedó más chaparro o más alto, lo pueden modificar y mover y que por favor nos compartan de dónde nos acompañan. Nos importa muchísimo, ya nos surgía en términos de ver los rostros en vez de hacerlo en digital. Ha sido difícil que veíamos a la cámara y no sabíamos si teníamos respuesta, pero aquí así los es. Podemos ver, aquí podemos hacer networking, aquí podemos escucharlos, escuchar sus inquietudes, sus recomendaciones y entre ustedes también compartir buenas prácticas. Así es. Y bueno, ¿te parece, Mari Carmen, si recordamos rápidamente? Ya estamos a punto de empezar, ya casi listos y recordamos nuestras redes sociales. Efectivamente, les recordamos que nos sigan en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, ¿en dónde más estamos? En Instagram, en YouTube tenemos estos videos y las otras ceremonias también se guardan. Así es. Y pues pueden usar este QR o buscarnos con @CEMEFI o @CEMEFI-RCE. Así es. Y pues ahí etiquétenos con los hashtags que tenemos. El hashtag es #CEMEFI, #EncuentroSR y #ESR. Etiquétenos, exacto, por favor, para entablar comunicación virtual. Así es, Mari Carmen. Y bueno, ya estamos a punto de iniciar con esta otra parte. Y bueno, finalmente, invitarlos a un
tema muy importante, Mari Carmen, y que hace rato recordábamos, el tema de cadena de valor. Efectivamente, es importantísimo ustedes como empresas líderes en términos de responsabilidad social empresarial, que tienen años trabajando, tienen programas fortalecidos, políticas, tienen incluso mediciones de impacto. Es importante que nos ayuden compartiéndolo con sus cadenas de valor, para que entonces poco a poco vayamos creciendo y se multiplique la cultura de la responsabilidad social empresarial. Así es, y les lanzamos el reto de que por lo menos una, dos o tres cada año metan ustedes a su cadena de valor, a estos procesos del distintivo, y vayamos creciendo pues aquí la cultura de la responsabilidad social en el país. La podremos triplicar y cuadruplicar muy, muy rápido. Así que bueno, muy ahí bien. Está el reto lanzado, ya veremos el año que entra qué tal nos va. A ver si quedó la plantita creciendo con raíz. Claro, efectivamente. Y bueno, vayan pidiendo su copa porque ya vamos a empezar a escuchar listos cada una de las empresas. Adelante. Buenas noches, Ana Becerril de Axtel. Gracias. Muy buenas noches, Gerardo Valdés de Sura Asset Management. Buenas noches, Cristina Chávez, Agnico Eagle, Mina Pino Saldos. Unidades de México. Mariana Larcón, de Accenture México, 17 años siendo empresa socialmente responsable. Buenas noches, Alma Meneses, Elbex. Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Carpio de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, representando al equipo de OXXO. Y yo soy Karen Tobar. Y bueno, nosotros celebramos 19 años con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Y recuerden, OXXO a la vuelta de tu vida. Buenas noches, Patricia García de Monex Grupo Financiero, 19 años. Buenas noches, Javier Valdés, Agrícola Paredes, 17 años. Buenas noches, Grupo American Industries de Chihuahua, 16 años. Buenas noches a todos, Gamaliel Martín, del Corporativo Energético Mexicano GES, 16 años. Buenas noches, mi nombre es Edna Luna, representando a la farmacéutica IFA Celtic, 16 años del distintivo, gracias. Granjas Carroll de México, alimentando nuestro México, 17 años, gracias. Hola, buenas noches, 17 años, José Cuervo. Buenas noches, yo represento a Genoma Lab Internacional y tenemos 17 años con el distintivo. Gracias. Hola, buenas noches, Mariana Martínez de BBVA, 23 años con el distintivo. Buenas noches, Alejandra Alegre de Financiera Independencia, 21 años de ser socialmente responsables. Buenas noches, mi nombre es Víctor Fernández, estoy representando a FedEx Express México, 16 años. Gracias. Hola,
Hola, Pamela Orozco, de Grupo Lala, siendo 18 años socialmente responsables. Hola, buenas noches. Grupo Marnos, 17 años construyendo bienestar de manera socialmente responsable y soy Fátima Blanco. Gracias. Buenas noches, representando a Walmart de México, Centroamérica, 23 años, siendo una empresa socialmente responsable. Hola, buenas noches, soy Estela Díaz, represento orgullosamente a Engie México, regional Puebla Tlaxcala, 16 años. Buenas noches. Buenas noches, de Culiacán, Sinaloa, Premier Automotriz, 17 años siendo empresa socialmente responsable. Buenas noches, Newmont, Minera Peñasquito, 16 años haciendo minería responsable y sostenible. Gracias. Buenas noches. Lourdes López Zuckerman, Grupo Peñafiel, una compañía de Keurig Dr. Pepper, 18 años consecutivos siendo empresa socialmente responsable. Gracias. Buenas noches, Natalie Soto, representando a Naturgy México y festejando 18 años consecutivos de ser empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, Arance Enríquez, Tractebel de GJ, 16 años. Hola, buenas noches. Paola Macías, represento a Consorcio Mexigas, 16 años. ¿Qué tal? Buenas noches. Gerardo Granados de Denred México, celebrando 19 años de empresa socialmente responsable. Represento al Club de Fútbol Tigres, 16 años de ser los primeros, primer equipo de fútbol en ser socialmente responsable y este fin de semana ganamos, señores. Gracias. Hola, buenas noches, soy Fernando Chávez, represento a la empresa Provident, préstamos que hacen la diferencia y orgullosamente por 18 años consecutivos recibimos el premio de empresa socialmente responsable, comprometidos con la responsabilidad social. Gracias. Buenas noches, Antonio Vaca, de Industrias Peñoles, 22 años. Gracias. Buenas noches, soy Gema Moreno, representando orgullosamente a Deloitte, generando siempre un impacto significativo en todo lo que hacemos y siendo una empresa socialmente responsable por 23 años consecutivos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Daniela Rodríguez, representando a Coca-Cola México y recibiendo con mucho cariño y mucho honor este distintivo por 22 años. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Yo soy Andrés González y es un honor recibir este reconocimiento a nombre de Coca-Cola FEMSA. Hola, buenas noches. Mi nombre es Denise Gómez y vengo representando a la empresa Invera, una empresa socialmente responsable desde hace 18 años. Gracias. Buenas noches, César Toledo, Solística, llevando bienestar a las personas a través de soluciones logísticas confiables y 17 años como empresa socialmente responsable. Buenas noches, Alejandra Mendoza de Teléfonos de México. Un orgullo y un honor estar aquí recibiendo este premio a nombre de todos los colaboradores de Telmex.
Telmex está contigo. Buenas noches. 22 años. Buenas noches, María Eugenia Rico Álvarez, a nombre de Buró de Crédito, 16 años como empresa socialmente responsable. Gracias. Buenas noches, Ana Laura Rodríguez, de Grupo Hotelero Accor, orgullosos de 18 años como empresa socialmente responsable. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Minerva Aire, estoy representando a KPMG Cárdenas Dosal, por 16 años recibiendo orgullosamente como empresa socialmente responsable y más de 76 años en México. Gracias por este. Buenas noches, mi nombre es Adriana Blanco y vengo representando a la firma Sai Science Grant Thornton, socialmente responsable desde hace 17 años. Gracias. Buenas noches, Alfredo Rimoch de Laboratorios Liomont, empresa de 85 años y 18 años con el distintivo de empresa socialmente responsable, orgullosamente. Buenas noches, Evelina Marín de Engie México, 16 años como empresa socialmente responsable. Gracias. Buenas noches, Nora Fernández, feliz y orgullosa de representar a Sodexo México. Erika Casallas de Sodexo, 19 años siendo empresa socialmente responsable y vamos por más. Buenas noches, Ana Cecilia Cabrera de Interprotección, 21 años consecutivos, seguro, seguro, vamos por más. Marta Mejía, de CIMAT Consultores. Desde hace 39 años está en nuestro ADN ser socialmente responsables y tenemos 23 años con el distintivo. Gracias. Hola, buenas noches. Soy Miriam Alonso, represento a Grupo Xcaret, la primera empresa turística en haber obtenido el distintivo de empresa socialmente responsable por 22 años. Hola, buenas noches. Carla Canedo, representando a Hewlett Packard Enterprise, empresa socialmente responsable ya por 23 años consecutivos. Gracias. Hola a todos, somos Paola Martínez de Janssen, México. Gabriel Alvírez, Johnson & Johnson, Medtech, México. Y somos orgullosamente socialmente responsables por 22 años consecutivos. Y cambiando la trayectoria de la salud de la humanidad y de México. Gracias y buenas noches. Felicidades a todos. Hola, buenas noches. Crisel Corona de EY México, 17 años. Hola, buenas noches. Gabriela Medina. Eidar Vázquez, de Manpower Group, 21 años siendo socialmente responsables. Hola, buenas noches. Nayeli Baizabal González, representando a Ingenio La Gloria de Grupo Azucarero del Trópico por 16 años. Buenas noches, Karime Domínguez y Juan Cuevas, representando Jugos del Valle. Por 21 años siendo empresa socialmente responsable. Gracias. Hola, buenas noches. Rosina Benavides. E Iván Sánchez, de FEMSA Servicios, por 17 años siendo empresa socialmente responsable.
Muchas gracias. Buenas noches, nos tocó ya cerrar esta entrega. Felipe Araiz y Jackie Pineda de Holcim México Operaciones. Orgullosamente 23 años construyendo progreso para las personas y el planeta. CEMEFI felicita a los 168 consultores en responsabilidad social empresarial de 23 estados del país que reciben su acreditación en el marco del 16º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. Aguascalientes. Erika Janet Rodríguez Villa. José Andrés Sánchez Luna. Baja California. Erlinda Astorga Ceja. Marco Alejandro López Ríos. Ernesto Alonso Ojeda García. Ricardo Israel Ortiz Zamora. Magali Preciado Reyes. María de Lourdes Cerrato de la Cruz. Edith María Tornero Medina. Chiapas. Fidel Alejandro Reyes López. Chihuahua. Margarita Almodóvar Valdés. Amir Obedi Urrutia Derma. Jorge Uvalle Rubio. Ciudad de México. Roberto Fernando Adame Garduño. María del Rosario Barba Santos. Elpidio Bojorques La Chica. Diego Cárdenas Aguilar. José Pablo del Castillo Acosta. Manuel Jesús Cárdenas Espinosa. María Guadalupe Cárdenas Gutiérrez. Sara Carmona Nájera. Roberto Carballo Escobar. Karina Azucena Castillo Rivera. Jimena Chaquelevicius. Grecia Cristina Córdoba López. Alberto Cortés Cruz. Federico de Arteaga Vidiella. Mónica Díaz Aguilar. Maite Dispa Rangel. Eduardo Domínguez Dorantes. Jessica Escobar Dávila. Sandra Vanessa Espinosa Ruiz. Alejandra Galeto Bravo. Gloria Marina Godínez Ramírez. María Angélica González Pulido. Blanca Alejandra Guzmán Guzmán. Florentina Soledad Granados Funes. Enrique Hernández Hernández. Etzel Chamán Huizar Sánchez. Jocelyn Anali Ibarra Mercado. María Evelina Marín Alarcón. Félix Iniesta Pedrosa. Jessica Yolanda Jiménez Garza. Carlos Juárez Larios. Guillermo Juárez Salinas. Leticia Lemus Reyes. Aradí Martínez Tijerina.
Laura Yael Mendoza Agama, Alejandra Mendoza Flores, Bárbara Marcén Abascal, Luis Alonso Martínez Ábalos, María Fernanda Martínez Valladares, Edali Tamara Mendoza Rivera, Erika Meneses García, José Adrián Mora Garduño, Rosario Murillo Acosta, Laura Isabel Navarro Mora, Lucía Gabriela Ochoa Arias, Sara Orellana Cajide, Norma Odette Pasos Gil, Enrique Ortiz Castellanos, Fabiola Polo Melgarejo, Verónica Ponce de León Aguilar, Guillermo Reyes Santiago, Víctor Arturo Rivera Muñoz, Araceli Ruiz Vázquez, Diego Salas Reyes, Karina Elizabeth Sánchez Aguilar, Alejandra Soriano Barón, Carolina Suárez Fernández, Juan Carlos Vitela Melgar, Coahuila, Jaime Arturo Chávez Rodríguez, Carlos Guajardo Sandoval, Carlos Alfonso Salazar San Miguel, Durango, Blanca Azucena Rubalcaba Cabello, Estado de México, Daniel Arellano González, Carla Ábalos Obando, Vania Olivia Cano Olvera, Flor Anaís Domínguez Medina, Samantha Lara Sales, Ana Ivonne Marquina Leiva, Vega Santos Hernández, Gabriel Valdés Uribe, Walter Cele Herrera, Guanajuato, Alejandro Corral Hernández, Blanca Patricia de la Mora Ruiz, Hilda Frangiuti Tiburcio, Juana Lucero Guerra Ramírez, Nelcy Márquez, María Cecilia Ortiz Velázquez, Sofía Padilla Francouglón, Claudia Gabriela Rosales Ramírez, Jesús Roberto Sánchez Mendiola, Jalisco, Daniela Shirley Escamilla Jiménez, María de Lourdes Espinosa Aguilar, Irene Montserrat Figueroa Ríos, Elizabeth Berenice González de la Torre, Inés Margarita Guardia Rolando, Adriana Lisette Jácome de Anda, Gloria Lara Cantón, Elba Selene Moreno Trejo, Ana Belén Mendoza Rivera, Héctor Ignacio Muscus Guardia, Claudia Elizabeth Saldaña Lúa,
Elizabeth Solís Carlos. José Gerardo Vázquez San Martín. Rebeca Vázquez Sánchez. Patricia Villanueva Valdés. Ivonne Estefanía Zambrano Venegas. Sandra Luz Cepeda Hernández. Michoacán. Fabiola García Rangel. Morelos. Héctor Hernández Martínez. Margarita Lemus Favila. Luz María Sánchez Sánchez. Nuevo León. Samantha Saraí Arévalo Oyervides. Juan Alberto Corona Medina. Alicia Odil Cortés Abascal. Karina Denise Cantú López. Alejandra Hutchinson Flores. María del Carmen Gaitán Ramírez. Pilar Martínez Girón. Minerva Dinora Medina Nale. Alma Elisa Montoya Rodríguez. Ana Paola Pérez Mendoza. Gabriela Puente Limón. Beatriz Sánchez. Puebla. Sandra Luz Budar. Mayra Friche García. José Antonio García Arévalo. José Roberto González Trejo. Lorena Liévano Zárate. Eloy Rodríguez Alfonsín. Alejandro Pellico Villar. Querétaro. Daniel Gregorio Camelo Ramos. Karel Gutiérrez González. Marcos Hernández Rodríguez. Daniel Alejandro Rosales Aguirre. Rebeca Laura Tapia García. Alma Taurina Trinidad González. Beverly Velázquez Romero. Quintana Roo. María Guadalupe Jiménez Topete. María José López Vargas. Justy Elicer Tato Camargo. Dana Victoria Zapata de la Fuente. San Luis Potosí. Sergio Cruz Oviedo Lara. Lucero del Carmen Flores Espinosa. Fabiola Soledad Flores Martínez. Evelyn Vanessa Loredo Lara. Nélida del Carmen Villanueva Sánchez. Claudia Ivette Zamora Valdés. Sinaloa. Francisco Javier Mejía Ramos. Patricia Janiel Núñez Sarmiento. Alma Yesenia Pérez Martínez. Sonora. Claudia Berenice Acedo Ruiz. Sara Idalia Canchola Reyes. Ana Areli Carranza Ciraitares. Francisco Espinosa Bracamonte. Georgina Lares Coronado.
Marco Iván Márquez Cervantes. Ana Patricia Molina Molina. Tabasco. Yolanda Palma Montesinos. Tamaulipas. Rodrigo Hernández Cruz. Veracruz. Idalia Hernández García. Grecia Andrea González Hernández. Mariana Alejandrina Pérez Rivera. Yucatán. Laura Patricia Bates Méndez. Nancy Julieta Gamboa Mancilla. María Isabel Olalde Quintanar. Un aplauso para todos los consultores acreditados. Y bueno, María Carmen, vamos a cerrar esta ceremonia de reconocimiento de los consultores y le vamos a pedir aquí a Ivodio Sánchez Rodríguez, nuestro director de responsabilidad social, y a Ivonne Canet, coordinadora de Campus ESR, que nos acompañen para brindarle su diploma a cada uno de los consultores que se acreditan en este grupo. Y un mensajito, por favor. Adelante. Ahí va. Buenas noches a todos, gracias por esperar este momento. Queremos felicitar a los 43 nuevos consultores que hoy integran el grupo de 168 consultores acreditados. Y quiero comentarles que tenemos actualmente 53 hombres que conforman este grupo y 115 mujeres de especialistas en diferentes ámbitos de la responsabilidad social. Y Ivodio, queremos pedirte unas palabras de agradecimiento para todos estos nuevos consultores que dedicaron 32 horas a este proceso de acreditación. Bueno, pues muchas gracias a todos por seguir aquí, ¿no? Y realmente premiar a estos consultores que vienen a ser una parte muy importante del eslabón dentro de lo que queremos hacer en este gran cambio con el nuevo modelo. Y bueno, pues sabemos que vamos hacia el impacto y sabemos que los consultores que estamos formando son una parte esencial para lograr el impacto dentro de las empresas. Entonces, les quiero dar una súper felicitación a todos aquellos que empiezan a formar parte de la comunidad de consultores acreditados en MEFI. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Híjoles, va a estar difícil. Vamos. Le van a ayudar. Muy bien. A subir. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Ivodio. Gracias, Ivonne. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nombrarlos a los consultores que en esta generación pues han aprobado con éxito toda la capacitación que requiere todo este proceso, Mari Carmen, y bueno, pues estamos ya casi listos. Hay que esperar un momento a que suban para aquí que vayamos, viene ya se están formando. Nuestra primera consultora. Ya se están poniendo listos, vamos a darle un momento. Ahí viene ya. Listo. Bueno, pues aquí nos está acompañando. Ahorita le vamos a pasar su micrófono y nos da mucho gusto recibir a Florentina Granados Funes. Un poco atropellado, pero estoy aquí con ustedes. Ha sido muy difícil este tiempo de pandemia y de muchas cosas, pero aquí estoy con ustedes, ya acreditada, y soy Florentina Granados del DF. Gracias a todos. ¿Qué es eso? En fin, gracias. Thank you.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Alberto Cortés, de Ciudad de México. Gracias por esta oportunidad, CEMEFI. Y pues, como dice la frase, todo poder lleva una gran responsabilidad. Gracias. Hola, yo soy Beatriz. Felicidades por sus distintivos. Y yo estoy en la ciudad de Monterrey. Buenas noches, Blanca Rubalcaba, de Gómez Palacio, Durango. Gracias. Buenas noches, Carlos Juárez. Felicidades a mis colegas consultores de Ciudad de México. Buenas noches, Diego Salas, de Boutique de Negocios Responsables. Felicidades a todos. Gracias. Buenas noches, Janet Rodríguez, director general de A1, representando orgullosamente a Aguascalientes, y hagamos crecer al Bajío. Hay una gran responsabilidad detrás. Gracias. Buenas noches, Eda Litamara Mendoza, de la Ciudad de México, y muchas felicidades a todos mis compañeros. Buenas noches, Andrés Sánchez, de Chinoín, de Aguascalientes. ¡Felicidades a todos! Hola, buenas noches a todos. José Pablo del Castillo Acosta, de Boutique de Negocios Responsables, Ciudad de México. Muchas felicidades a todos los consultores. Hola, buenas noches. Alberto Corona, de Monterrey, Nuevo León. Gracias, CEMEFI. Hola, Juan Carlos Vitela Melgar, de Vive Energía, director de Sostenibilidad, por un futuro energético de México más sostenible. Felicidades a todos. Buenas noches, Karina Cantú, de Virtum, Responsabilidad Social Estratégica, en Monterrey, Nuevo León. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Laura Mendoza, de la Ciudad de México. Sigamos impulsando la transformación social. Buenas noches, Lorena Liévano, de Puebla. Muchas felicidades a todos y sigamos impulsando la responsabilidad social en nuestras empresas. Gracias. Buenas noches, soy Margarita Lemus Favila y vengo de Morelos. Y muchas felicidades a todos. Hola, buenas noches. María del Carmen Gaitán Ramírez, de Monterrey, Nuevo León. Y pues con el compromiso de seguir promoviendo la responsabilidad social empresarial. Gracias. Hola, mi nombre es Mónica Díaz Aguilar. Soy de la Ciudad de México y trabajo con la consultora AXE. Gracias a todos. Gracias, doctor Evodio. Gracias, Ivonne Canet. Mari Carmen, gracias. Sergio Viedo, de San Luis Potosí. Ganar dando con responsabilidad social. Gracias. Hola, buenas noches. Vania Cano, del Estado de México. Es un gran honor poder sumarme y colaborar con estos agentes de cambio en pro de la responsabilidad social empresarial. Gracias. Felicidades a todos. Buenas noches, Verónica Ponce de León, soy de la Ciudad de México. Gracias, CEMEFI, por esta oportunidad de empezar a trabajar con empresas para hacerlas socialmente responsables. Buenas noches, mi nombre es Walter Selle, socio director del clúster RSC, la red de expertos en sostenibilidad. Yo me estoy recertificando porque hay que aprender el nuevo modelo. Así que, y representante de Core Roundtable, un organismo internacional que fue pionero en la sostenibilidad. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yolanda Palma Montesinos. Soy de Tabasco. Es la primera vez que me
Acredito como consultora. Actualmente trabajo en Geolis, empresa mexicana petrolera. Buenas noches. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Grecia González. Primera vez como consultora certificada por parte de CEMEFI. Muchas gracias y pues agradezco mucho de ser parte de esta gran familia. Gracias. Carla Ábalos, del Estado de México, parte del equipo de Engie México, impulsando la responsabilidad social. Severina Marín, de Engie México, impulsando también la responsabilidad social, nuestra primera vez como consultores y muy contentos de haber obtenido este diploma. Muchas gracias. Pues bueno, ahora sí. Hemos llegado al final de este encuentro. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final y muy agradecidos de su presencia con los que nos siguen en la transmisión online, con los que están aquí desde el World Trade Center de la Ciudad de México. Y bueno, pues a nombre del CEMEFI y de todo el equipo que hizo posible aquí, también nuestros proveedores, nuestros voluntarios, todos los que hicieron posible aquí el recinto, etcétera, que fuera todo un éxito, Mari Carmen.